Hola a todos chicos y chicas, aquí Omega Kai, estoy con Fran. Fran, asoma. ¿Qué pasa? Que vamos a probar, que me lo he pillado antes de la cuenta, por cierto. Donkey Kong. Tropical Freeze para Wii U, por supuesto. Me lo he pillado antes de la cuenta, no es que me lo haya pillado antes de salida, por supuestísimo que no. Lo digo porque como no he acabado Mario todavía, me faltan dos o tres episodios, ¿vale? De Mario para acabarlo y después subí esto, pues digo, bueno, mira, me lo voy a pillar ya que estoy en Córdoba, porque ya sabéis que aquí en mi pueblo no hay ni puta tienda de videojuegos ni nada. Digo, me lo voy a pillar ya para cuando termine Mario poder empezar a grabar esto. Ya que está aquí Fran, probamos nosotros sin grabar ni nada nuestro modo de jugador, a ver cómo funciona el juego y después ya a manquear y después ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, unboxing. Vamos a quitar el presentillo de Nintendo. Fuera, plástico, úsalas. Ahí. Venga, va por saco. Al bolsillo. ¿Qué sale de atrás de la cajita? La isla de Donkey Kong se ha quedado helada. Seis mundos repletos de aventura. En el Mario son 8 más 4, creo. No sé si quedaron mundos secretos. La selva más densa, el océano más profundo, la isla más gélida. Donkey Kong y sus amigos tendrán que enfrentarse a una multitud de desafíos. Qué poco me gusta eso del océano más profundo. Los niveles del agua son famosos por ser una putísima mierda. Nuevas funciones y nuevos movimientos. Aparecen aquí los personajes del plan, que si Dixie, que si Cranky, que si Diddy. Vamos, toda la familia está aquí reunida. Cámara dinámica. Agarra y arranca. No sé qué es eso. Kung Fu Kung Pao, no sé qué es eso. No sé qué coño, no está aquí. Creo que son los de los ataques especiales. Cuando reúnen no sé cuántas cosas, según el aliado que tenga, hace un ataque especial y pasa una cosa u otra. Una cosa que de este juego, que a lo mejor algunos no lo saben, el personaje del jugador número 1, creo que siempre es Donkey, y el jugador 2 tiene para elegir entre los tres personajes. Ah, sí. Creo que sí. Creo que el personaje, el número 1, tiene que ir siempre con Donkey por cojones. Creo que sí. Vamos a verlo. No lo sabemos todavía, ¿vale? Yo creo que sí. Disfruta de la mejor perspectiva y luce las nuevas habilidades. Cada personaje tiene sus propias técnicas. Elige tu favorito en el modo para dos jugadores. Aquí dice que no. Elige tu favorito. Y si mi favorito no es Donkey, ¿qué pasa? En fin, eso es el juego por fuera. Se puede jugar con el Wii U Game Pass, con el Pro Controller, que son como vamos a jugar nosotros, y con el Wii. Con el Wii Remote y el Nunchuck, ¿vale? Bien, uno a dos jugadores, no tiene ni para cuatro, ni modo online, ni nada. Aún así, está recibiendo nuevas, ¿vale? Igual que Mario 3D World. Abrimos. Ni famos que huela nuevo. Enganchado de la vida. Y aquí tenemos el disco. ¿Vale? Nada del otro mundo. Recuerdo cuando abrí por primera vez, por ejemplo, el de Mario 3D World, que salía aquí Mario en grande en gato, bastante original. Este no es nada del otro mundo, básicamente lo mismo, ¿vale? Sí, es que es casi la misma portada, pero diferente. Está, claro. El Donkey tomándose una banana congelada. Otro más de estos de puntitos, que lo vamos guardando para streaming. Ya tengo un buen numerito para sortear. 200.000 tengo aquí ya. Trae aquí una especie de manual muy gracioso, tematizado, con cosillas de Donkey, ahora lo vemos. Esos manuales son los mismos que cuando yo tenía la Nintendo clásica. Los cojones. Y el típico, como siempre digo, de no, inflay a jugar, que os puede dar epilepsia fotosensible. igual que dice cuando enciende la Play 3. Epilepsia fotosensible. Vale, vamos a ver el pequeño manual que nos trae, ¿vale? Y parece grande para la época que estamos. Joder, ya ves. Es grande para la época que estamos. Es un póster. Sí, son los manuales, ya son todos así. Son todos. Manual póster. Por un lado un idioma, que siempre lo abro por el lado que no es. En portugués y aquí en español. Ah, vamos, Mourinho. Mourinho, Donkey con movimiento. Vale. Aquí tenemos Donkey con el Tropical Freeze, guía de acciones. Que si con el Wii Remote no nos interesa. De lado, derecho. Salto de cambalota. Y aquí abajo tenemos con el Wii U Gamepad y el Wii U Pro Controller, no lo ponen,
pero supongamos que será igual que el Wii U Gamepad. Poca cosa, los ataques y tal, eso lo vamos a ver en el gameplay. Y vamos a ver aquí qué dice Donkey y sus amigos. Donkey al que come plátano. Donkey y sus amigos. Os voy a leer eso que pone ahí arriba. Vamos a ver. Donkey Kong, rey de la selva y gran consumidor de plátano. Su fuerza bruta no tiene parangón. 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 Parangón, parangón. El que come plátano, lo te he dicho yo. El que come plátanos congelados. Comiendo plátanos congelados. Diddy Kong, un chimpancé escurridizo y muy de fiar. El barril de reacción que lleva a la espalda le permite aguantar más tiempo en el aire. En el dibujo no parece que lleve ningún barril de reacción, así que no lo imaginamos. Dixie Kong, la novia de Diddy Kong. Ya lo han puesto ahí. Ya lo han puesto de novio, vale. Es capaz de hacer girar su preciosa coleta rubia para hacer más alto, para llegar más alto que nadie. Cranky Kong, los años le han hecho muy terco y cascarrabia, pero eso es que no es con los años, eso es que desde que apareció. Su bastón le permite saltar muy alto y pasar por encima de pinchos y estacas. Yo creo que lo dije desde cuando vimos por primera vez en acción a Cranky, que iba a ser personaje para pasarse las cosas fácil, creo. No lo sé. O a lo mejor es que combinando a los tres personajes secundarios hacen falta cogérselos todos para conseguirlo todo, porque hay zonas que solo se pueden acceder con... Correcto. No, ni puta idea. Yo, la segunda opción, creo yo. Objetos esparcidos por los niveles. Un huevo de cosas coleccionables, por lo que estoy viendo, que si plátanos, monedas plátano, corazones, globos rojos, letras con y piezas de puzzle. Las letras típico, tipiquísimo. La típica, Objetos en vuelo y bártulos de Funky. Ah, porque está Funky Kong y está también vendiendo cosas en este juego. Claro. Ese personaje cheto de Mario Kart Wii, que todo el mundo se lo cogía, que estaba chetadísimo. Que si Squarks, que no sé qué coño es, te alertan cuando estás cerca de una pieza de puzzle. Anda, mira tú que... Igual que el cuervo del móvil de Antonio Madrid. Corazones extra, zumo de plátano, globos verdes, globos azules, en fin. Esto lo vamos a ver ya todo en el gameplay. Y ya está. Y no hay más. Tenemos un manual electrónico. ¡Olé! Hombre, esto lo hacen para no gastar, no talar Amazonas y otras cosas. Mira, que no me cuenten historias, tío. A mí, bueno, me gustaban también. Mira, que yo veo gente que dice que los manuales no sirven para nada, que no sé qué, no sé cuánto, y yo recuerdo de chico que es que me metía en la cama a leerme el manual y me quedaba dormido leyendo el manual del videojuego, tío. Yo sabía lo que hacía, yo recuerdo del plan comprarme el juego en Córdoba y siempre era por de noche. Entonces me ponía o con el móvil, incluso, tú fíjate qué ansiedad era más grandísima. ¿Qué es eso? ¿Qué? Con el móvil Casio que tenía una luz verde de mierda, sí, me ponía con el manual en las piernas mientras mi padre conducía para el pueblo con el móvil Casio leyéndolo, porque mi padre no quería que encendiera luz dentro del coche. Claro, claro. Y yo leyéndolo con el móvil Casio, tío. Tú fíjate la ansia de los manuales. El reloj Casio. Es muy eso. El reloj Casio. El reloj digital Casio, este que le daba ese signo, una lucecita verde. Pues con eso he leído yo manuales en el coche yendo por mi fuego. Ya te digo, yo era ansia. Ansia viva, tío. Sí, sí, sí. Y ya tenemos unos manuales que son póster de mierda. Y encima se quejan. O sea, no, hombre. En fin. Así estamos. Así que nada. Hasta aquí el unboxing comentado por Frank y por mí. Y bueno, ya no paréis jugar los dos. Una cosa que tengo pensado hacer. En vez de... porque por parte, por algo, por la mía, no podamos coincidir para hacer una serie completa de 30 episodios. Lo que hacemos es, del plan, yo grabo mis capítulos normales solo, y un día que pueda, así, se viene, y aparezco. Y capítulo 2 jugadores, ¡oh, de puta madre! Al día siguiente a lo mejor no puede, pues no. Al día de otro, pues viene. O dos días seguidos, viene, pues no lo sé. Y los últimos capítulos de Mario, pues como faltan dos o tres, pues lo mismo se viene un día, no sé qué. En fin, ya veremos cómo lo hacemos. Y lo que sí vaya a tener es la serie de Donkey con él, conmigo sola, ¿vale? Más o menos. Así vaya a tener. Además que tiene pinta de ser complicado a jugadores, pero sin como que parranta. Así que nada, nos vemos en el primer capítulo y... Vale. ¡Adiós! ¡Adiós a todos!